Buenas noches a todos y bienvenidos, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un honor y un orgullo tener a la doctora Ana María como speaker para que hoy nos hable del paciente hospitalizado con diabetes, un tema totalmente diferente que a veces que hay dudas y preguntas. También les agradezco mucho a ustedes por compartir esta noche. Sabemos que a veces después de una ardua labor y estar conectados es de verdad un agradecimiento muy grande para ustedes. Presento a la doctora Ana María, ustedes muy bien la conocen, es médica internista, endocrinóloga, jefe del servicio de endocrinología del Hospital Universitario San Ignacio, Universidad Javeriana, miembro de la ACE en Bogotá. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Mónica, buenas noches y bueno, gracias a Sanofi y a la ACE por invitarme y darme este espacio para hablar de un tema que siempre y siempre será muy relevante para todos, como es el manejo del paciente hospitalizado con diabetes. Así que yo creo que es un espacio supremamente importante. Estos son mis conflictos de interés. Esta es una conferencia netamente académica. Yo creo que cuando nosotros hablamos de diabetes y hablamos de las cifras tan altas en su prevalencia, pues por ende vamos a tener pues un mayor número de pacientes hospitalizados. El paciente diabético en sí tiene un mayor riesgo de hospitalización por diferentes causas, patologías infecciosas, actualmente con el COVID lo sabemos, infecciones urinarias, etcétera. Solamente el hecho de presentar diabetes incrementa el riesgo y esto ha sido evaluado en diferentes estudios de cohorte y en diferentes patologías. Es importantísimo tenerlo claro porque una vez un paciente diabético se encuentra hospitalizado, se parte del punto que su estancia hospitalaria va a ser mayor, sus costos van a ser mayores y sus dos complicaciones, que es tanto el mal control como la hiperglicemia y la hipoglicemia, van a generar desenlaces adversos. De ahí la importancia de tener claro cómo se maneja el paciente diabético y cómo se maneja que el paciente previamente no era diabético, pero ingresa con una hiperglicemia. Esto es uno de los muchos estudios que hay en los cuales se evalúa la incidencia y riesgo de hospitalización en pacientes diabéticos cuando se hacen seguimientos. Este es un ejemplo en una cohorte en 7 años de seguimiento donde ustedes ven que los pacientes diabéticos cuando se comparan con sus pares no diabéticos tienen un mayor riesgo de hospitalización por diferentes patologías, neumonía, infecciones urinarias, infecciones de tejidos blandos, la misma sepsis. Y no es solamente el tener hasta 3 veces más riesgo de hospitalización, sino si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de la infección urinaria, va a tener un mayor riesgo de muerte. Así que una vez un paciente es hospitalizado, un paciente diabético, tenemos que estar todos encima de ese control y evitar que tenga estos desenlaces adversos. Actualmente, pues es imposible dejar o pasar por alto hablar del COVID, porque pues realmente sabemos, y en Colombia en este momento, aunque esto ha disminuido, sabemos que es un punto crítico y que un gran porcentaje, pues, de nuestros pacientes hospitalizados, y no es la gran mayoría, es con este diagnóstico. Y así como les menciono que está demostrado en patologías infecciosas con infección por COVID, ha sido la misma situación, donde cuando se compara al paciente diabético o al paciente que presenta hiperglicemia en el hospital, su mortalidad es mayor. Ya se sabe que la muerte del paciente que ingresa diabético con hiperglicemia al hospital con un diagnóstico de COVID es 4 veces mayor. Eso es un estudio supremamente interesante, publicado en diferentes centros de Estados Unidos el año pasado, posterior a toda esta pandemia, donde comparaban la mortalidad y claramente se vio cómo realmente, como pasa con todas las patologías infecciosas, el riesgo se incrementa 4 veces más. Y cuando miran todos los diagnósticos de los pacientes con COVID, cercano al 40% de los pacientes hospitalizados van a ser diabéticos o hiperglicémicos. Así que realmente, pues no hace la diferencia. Es importante tener en cuenta que diabetes, como ustedes ven acá, en el hospital se define ya sea igualmente que ambulatoriamente con una hemoglobina superior a 6.5 o hiperglicemia sin diagnóstico previo con dos valores mayores a 180.
La importancia del buen control no es solamente con COVID. Ahorita pues sabemos que una de las principales causas de hospitalización es esta patología y ya estamos bajando otra vez, pero se sabe claramente cómo el desenlace adverso de muerte y de todos los desenlaces adversos en pacientes con COVID diabéticos se ve asociado a la hiperglicemia. Este slide yo creo que todos lo han visto desde el año pasado que empezamos la pandemia, pero es importante que lo tengamos claro porque la diferencia de la sobrevida la marca el buen o el mal control metabólico. Y es vital porque ese punto de corte es 180. Si nosotros vemos la sobrevida de pacientes diabéticos hospitalizados con diagnóstico de COVID, la sobrevida con valores menores a 180 es cercana al 98%, a diferencia de un paciente que tenga valores por encima de 180, que su sobrevida es solo de un 11%. De ahí que refuerza conceptos tan claros que son con o sin COVID, de que el buen control, el control de la hiperglicemia en el paciente diabético o hiperglicémico hospitalizado es vital. Es crítico y para obtener un buen manejo y unos buenos desenlaces en el manejo del paciente diabético y hospitalario, y actualmente si hablamos de pacientes con COVID, hay que tener 5 puntos que son relevantes para estos desenlaces. Todo paciente que ingresa al hospital con sospecha de COVID debe tener una glucometría, no me voy a explayar pues en esto, en la fisiopatología de la infección y el compromiso de la célula beta. Todo paciente que ingrese con diagnóstico de COVID y tenga un valor, o sea, si no tenga antecedente previo de diabetes, mayor a 140, debe realizársele hemoglobina glicosilada. Ahorita que muestro las guías actuales, no es diferente a la población hiperglicémica y diabética sin esta patología. La insulinoterapia debe ser en una forma oportuna, temprana. Las metas de glucosa no son diferentes y por eso compartí los datos donde la mortalidad y el punto lo marca, ese 180. No debemos permitir que nuestros pacientes tengan valores encima de 180 y obviamente desde que el paciente llega debemos solicitar esa hemoglobina glicosilada e ir planteando el egreso en el cual pues ya voy a hablar. Siempre evitar hipoglicemia. Si ya sabemos que la hipoglicemia genera una mayor mortalidad, pues no vamos a incrementar esto. Entonces, tomemos datos ya en general del manejo del paciente diabético e hiperglicémico en el hospital. El valor que sigue siendo de punto de corte para definir el inicio de terapia es 180. O sea, nuestros pacientes, ningún paciente hospitalizado por la patología que sea debe permanecer con valores de glucosa, sala general o cuidado intensivo por encima de 180. El gol estándar del manejo intrahospitalario es y sigue siendo insulinoterapia. Ya vamos a hablar ahorita de unos nuevos algoritmos, donde la terapia de insulinoterapia puede ser o basal bolo o basal con correctivo, que es lo que conocemos en la práctica ambulatoria, que es como el basal plus, en el cual es importante tener en cuenta que la dosis de cálculo de un basal bolo son de 6.5, sin embargo, por estudios publicados, todos los estudios Rabbit en el 2012, en el 2013, nos demuestran que hay pacientes que tienen más riesgo de hipoglicemia y debemos ir con dosis más bajas, como son pacientes mayores de 70 años o pacientes en que tienen creatininas por encima de 2, donde la dosis de la insulina basal va a ser del 50%, 0.15. ¿Cuáles son las recomendaciones generales con las cuales se deben seguir y manejar pues, los pacientes hospitalizados con hiperglicemia? Ya les mencioné que hiperglicemia es 140, o sea, no es normal. No podemos dejar pasar por alto pacientes hospitalizados por encima de 140. Recordemos que el 60%, y estos son estudios viejos, si tomamos patologías, pacientes que ingresan a un hospital con patología cardiovascular, el 60% tienen entre prediabetes, disglicemia o diabetes. O sea que esto es muy común. Pacientes con esteroides, pacientes con patología, estilo pues COVID, ya sabemos que el 40% también. Entonces, no podemos dejar pasar por alto, quedarnos con las manos cruzadas, asumiendo que un valor mayor a 140 es completamente normal. Y un valor a 140 nos obliga a solicitar inmediatamente una hemoglobina glicosilada.
para hacer el diagnóstico de una diabetes previa, si su hemoglobina es mayor a 6.5, o hiperglicemia, por la situación que sea, y sabemos que el paciente que desarrolla una hiperglicemia de nuevo bajo una situación de estrés tiene una peor mortalidad que aquel que es diabético previamente. Metas de control. En cualquier momento del día, en cualquier situación durante la estancia, al azar no debe ser mayor de 180. Preprandiales, si el paciente está con ingesta, con vía oral, y podemos hacer el seguimiento, las preprandiales no deben ser superiores a 140. Las metas en general van a ser entre 140 y 180. Incluso, ahí voy adelantándoles, recientemente está publicado, ya lo voy a compartir con ustedes en Lancet, que es un grupo de expertos, en que dicen que tranquilamente la meta 2021, que posterior a las publicaciones de esta de Diabetes Care de la ADA, dice, mire, uno puede estar entre 100 y 180, porque 100, ahí lo ven, nos debe llevar a un cambio. O sea, nosotros nos podemos mover siempre y cuando no haya un riesgo de hipoglicemia entre 100 y 180. Pero, como les digo a mis residentes, en pregunta de examen, la meta por guías es 140-180, ¿ok? Y esto es importante para saber el control. Sigue siendo y seguirá siendo mantener la meta no mayor a 180. ¿Con COVID o sin COVID? ¿Cuál es el enfoque cuando llega un paciente? Y acá pongo el ejemplo de COVID. Un paciente que llega con una patología que nosotros sospechamos que puede tener un riesgo de diabetes. Ya les dije que a los pacientes cardiovasculares, a todos, hay que indagarles y hacerle pesquisa o tamizaje en las cifras de glucosa. A todos. Pacientes obesos con la patología que sea, también hay que hacerlo. Obviamente, pacientes que vienen con ingesta previa de esteroides, o sea, factores externos asociados a hiperglicemia, a todos hay que hacerlo. Entonces, en todos los pacientes en situaciones de riesgo hay que indagar esta historia. Y en COVID, pues, el 100%. Si un paciente no tiene antecedente de diabetes, ingresa a urgencias, hospitalización, tomamos una glucometría. Si esa glucometría es menor a 180, que es el tope, dependiendo la situación, voy a generar glucometría de seguimiento. ¿Cuál puede ser una situación? Si es un paciente con COVID, uso de dexametasona. Si es un paciente con patología pulmonar, neumonía, EPOC exacerbado, asma, etcétera, situación, patología autoinmune, que ponemos esteroides, también, ¿cierto? Situaciones de pacientes que se inician nutriciones enterales, parenterales, también vamos a hacer un seguimiento. Está por debajo de 180, pero vamos a evaluar. Si el paciente está por encima de 140, no tiene ningún antecedente de diabetes, vamos a hacer un seguimiento de 24 a 48 horas. Porque si documentamos que en ese seguimiento el paciente está 140, 150, 180, 182, valores por encima de 180, vamos a iniciar intervención. Recuerden que 180 es el punto al cual no queremos llegar. E inmediatamente vamos a tomar una hemoglobina glicosilada para establecer el diagnóstico, si es diabético o previamente diagnóstico, y de una vez ya estamos pensando en el plan de egreso. Y es fácil, si el paciente pues es diabético, de una vamos a hacer el seguimiento, ya más adelante vamos a hacer preprandiales, si el paciente está con ingesta, y si va a estar sin vía oral, cada 4 o cada 6 horas está bien, y si no tiene una hemoglobina glicosilada en los últimos 3 meses, debemos solicitar una hemoglobina glicosilada. Casi que, mejor dicho, en las 24 horas ya tenemos que tener claramente, ya les voy a mostrar en algoritmos cómo se trabaja esa hemoglobina glicosilada para definir y empezar a hablar y pensar en el egreso, y es la transición. Los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes son muy claros. Mire, refuerzan lo que acabo de decir. Todo paciente que tenga valor de glucosa mayor a 140 debe tener una hemoglobina glicosilada. Inmediatamente ingrese al hospital, y si no tiene una hemoglobina previa en los últimos 3 meses siendo diabético, deben solicitarla. La insulina debe administrarse, y acá es donde empiezo todo esto, en lo cual es importantísimo tener protocolos y algoritmos de seguimiento. Cada institución, no puedo decir cuál es
lo mejor, pero cada institución debe tener idealmente computarizado, ¿cierto? Acá nos toca como un computarizado medio chimbo, entonces son unos algoritmos, unos protocolos, y es perfecto, eso está bien. Si alguno de ustedes está en un hospital donde se meta, pues, el valor de glucosa y de una vez un árbol de decisiones salga y nos diga cuánto, mejor aún. Pero lo claro es que debe estar algoritmos y protocolos estandarizados. Esto viene de estudios clínicos controlados y esto se llama, pues, el CPOE, donde hacen clínico controlado y comparan. El utilizar un manejo del médico que pase ronda y como quiera, decida la insulina y ajuste o compararlo con un protocolo estandarizado que se llama la intervención. Cuando uno ve y mira las diferencias claramente, se ve que el promedio que se alcanza utilizando sistemas computarizados o esquemas estandarizados es más efectivo y se obtienen promedios de glucosa más bajos en la estancia. Y esto es tan básico que ya es una recomendación de los estándares del manejo del paciente hospitalizado. Y es increíble, esto es tan importante y es tan vital que la Sociedad de Hospitales Médicos de todo el manejo hospitalario, y este es el link y esta es la página, en los Estados Unidos sacan las diferentes actualizaciones y requisitos. En Estados Unidos se hace incluso la capacitación y los hospitales reciben como el diploma, pues, de que están capacitados y tienen un equipo experto en el manejo del paciente hospitalizado. Acá lo crudo yo, ¿qué podemos decir? Un ejemplo, pues, tomo el hospital donde yo trabajo, San Ignacio. El equipo especializado es la unidad de endocrinología con su residente de endocrinología, su equipo de residentes de medicina interna, internos y estudiantes que están trabajando y nuestro grupo de enfermería que trabajamos en equipo y estamos revisando día a día las dosis de insulina, los ajustes, tenemos un protocolo estandarizado y estamos documentando y haciendo los ajustes, tanto de hiperglicemia como de hipoglicemia. Y es importante, y es el otro consejo que doy, que es vital en el manejo del paciente hospitalizado. No es el que le tocó de loco, que llegó pues de turno, sino debe haber un equipo de trabajo perfectamente capacitado al frente del manejo definido en las rondas, decidiendo y realizando los ajustes para el buen control y alcanzar las metas. Las metas se van a establecer una vez se inicie, obviamente, la terapia. La terapia antihiperglicémica, pues obviamente va a depender si el paciente se encuentra en unidad de cuidado intensivo o se encuentra en sala general. Esta conferencia está centrada en el manejo de pacientes en sala general, tanto médica como quirúrgica. Urgencias, observación, piso quirúrgico y médico. La insulina subcutánea sigue siendo y es el estándar, el manejo de estándar para obtener el buen control en el paciente hospitalizado. Antidiabéticos orales, las guías, incluso si ustedes van y miran las recomendaciones en 2021, dicen no están aún recomendados. Sin embargo, la evidencia pues viene cambiando, viene favoreciendo indicaciones en ciertas circunstancias. El manejo pleno es insulinoterapia por el momento y el tipo de insulinoterapia va a depender de varios aspectos, de la ingesta, ¿cierto? Si el paciente está tolerando la vía oral o no la está tolerando, si el paciente va a pasar a un procedimiento quirúrgico, si el requerimiento o cuál era el tratamiento previo que venía el paciente antes del ingreso, ¿cierto? Si nosotros tenemos pues pacientes sin una vía oral o con una ingesta oral incierta, dolores abdominales, vómito, náuseas, que estamos en proceso de ajuste, pues el manejo es insulina basal, mantenimiento y dosis correctivas si hay una hiperglicemia. La dosis basal de mantenimiento va a variar 0,2
0.25 o 0.15 en falla renal, acá pueden verlo, en adultos mayores, donde se debe utilizar análogos. Hoy se habla claramente y la gran evidencia y los estudios clínicos controlados, experimentos clínicos controlados, vienen con análogos, principalmente glargina U100 y recientemente U300, que ya voy a compartir esos resultados con ustedes. Y uno va a ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Si el paciente tiene una tolerancia a la vía oral adecuada, tiene una patología, donde estamos es muy parecido a la parte ambulatoria, donde se habla de una terapia basal bolo. ¿Qué es lo importante de esto? Que más adelante vamos a retomar, que hay que tener protocolos, esquemas, si no son computarizados, al menos que estén asequibles y en el equipo de trabajo. ¿Por qué es la insulinoterapia y por qué sigue siendo la insulinoterapia el manejo estándar? Porque tiene estudios clínicos donde demuestran que los desenlaces duros se logran reducir. Donde si nosotros miramos un compuesto de las complicaciones en el hospital, como son infecciones, la estancia, la admisión a cuidado intensivo, se logra reducir en el grupo de intervención con terapias de basal bolo o basal correctivo. Así que no hay ninguna duda y esto es súper fuerte. Sin embargo, si nosotros miramos publicaciones recientes, estos no son statements, estos no son guías, es simplemente un grupo de 4 expertos que publican muchísimo el manejo intrahospitalario y hacen revisión de los diferentes estudios clínicos que han sido publicados recientemente, pues dejan una opción abierta. Aunque la Asociación Americana de Diabetes no lo plantea todavía, dejan una opción abierta que uno podría considerar en ciertos pacientes continuar antidiabéticos orales. Ojo, no son todos. Claramente son inhibidores de DPP-4, porque son los estudios sitagliptina, linagliptina. Consideramos entonces, aún no está la evidencia con los otros, todo, hay que retirarlos, los de SGLT2, GLP1, etc. Y no es para todos, es una situación muy específica. Es aquel paciente diabético que ingrese con leve hiperglicemia, y ellos definen leve hiperglicemia como un valor de glucosa al ingreso menor a 200, o que ambulatoriamente esté con 2 antidiabéticos orales, o que sea naive, o sea, reciente inicio de la insulina. En un paciente que ingresa por una patología que llega con valores de 180, 170, 190 y cumple estas características, ellos dicen, porque no es que esté en la statement de la ADA, dicen, bueno, usted puede considerar dejarle dosis muy bajas de insulina basal, 0.15, o incluso dejar antidiabético oral tipo inhibidor de DPP-4, pero darle bolos de corrección con las comidas o cada 6 horas. Ese es el cambio. De resto, todo es igual. Insulinoterapia para hiperglicemias, ellos ya hablan de un concepto moderada de 200 a 300 o hiperglicemia severa 300, donde ya es un basal bolo o basal correctivo. Bueno, ¿cuál es el otro punto crítico? Porque nosotros vamos a manejar la hiperglicemia, pero sabemos que tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia se asocia con desenlaces adversos. Los diferentes estudios clínicos controlados han demostrado que el 30% de los pacientes que reciben pues, la terapia con insulina van a desarrollar hipoglicemia durante su estancia. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta hipoglicemia? Pues la estancia hospitalaria se incrementa, mejor dicho, de 4 a 11 días más. Incrementa la mortalidad y para pagadores incrementa el costo. Estudios también han demostrado que incrementa el ingreso, la frecuencia a las unidades de cuidado intensivo y todos sabemos por estudios ambulatorios en que un paciente que presenta hipoglicemia severa tiene casi 4 veces mayor riesgo de muerte en las 2 semanas siguientes. Los diferentes estudios han demostrado que hay individuos con un mayor riesgo de hipoglicemia que otros. Y estos son los pacientes ancianos, los pacientes que tienen falla renal, pacientes en los cuales estamos con un aporte calórico cambiante, hoy tolera la vía oral, mañana no, arranca, vómito, entonces las dosis son cambiantes, pacientes
donde no está, en instituciones donde no está estandarizado el protocolo o el seguimiento capilar y no realizan la glucometría y ponen las dosis, pacientes que colocan sin el previo ajuste o pacientes que suspenden los esteroides abruptamente, ¿cierto? O no abruptamente, sino que los suspenden y siguen con las mismas dosis, perdón, y hacen hipoglucemia. Y también empieza un concepto que ya les voy a hablar más adelante, la variabilidad glucémica intrahospitalaria. Estar como un yo-yo en el hospital va a incrementar el riesgo. Y la hipoglucemia hay que evitarla a toda costa. Todos sabemos en el manejo intrahospitalario que se debe evitar valores menores a 70. Diferentes estudios ambulatorios e intrahospitalarios han demostrado que el paciente que presenta eventos menores a 70 tiene 3 a 4 veces más riesgo de hacer valores menores a 54. 54, que es el valor clínicamente significativo, ese valor que no queremos llegar nunca porque los diferentes estudios clínicos controlados intrahospitalarios han demostrado que los que se mueren son los que van y hacen valores menores a 54. Estos son pacientes, estudios clínicos controlados aleatorizados, donde ustedes ven, acá pueden ver en el intervalo, no hay ninguna duda que el presentar valores menores de 54 va a incrementar el riesgo de muerte. De ahí que sea tan estricto el control, que por debajo de 100 tenemos que ajustar. 70 ya es un punto de alerta crítico y 54 un evento adverso, porque es el punto que se asocia a mortalidad. En cuanto al manejo para evitar, o sea, lograr bajar ese punto por debajo de 180 y no llegar a hipoglucemia, es donde se vuelve y se refuerza y el Colegio de Medicina de Clínicas y Hospitales es súper claro en recomendar el uso de protocolos estandarizados. Mi consejo es que cada institución debe tener un protocolo claramente estandarizado, debe tener claramente documentado el equipo de trabajo, el equipo que se encarga de evaluar, ajustar, evolucionar, hacer seguimiento y documentar eventos adversos, hipoglucemia, omisión de las dosis, aplicación incorrecta de la insulina. Estos son los estándares ideales para el manejo del paciente hospitalizado. Entonces, todas las instituciones, esto es el ejemplo de nuestras guías del hospital en San Ignacio, en las cuales nosotros tenemos claramente estandarizado nuestros protocolos, que no es nada más diferente a lo que está publicado en los diferentes estudios clínicos, los RABBIT 2012, 2013, terapia basal bolo, basal plus, basal correctiva, donde tenemos claramente las dosis de inicio y de acuerdo al valor del ingreso, si están 340, 204, 05, 200 a mayor a 400, cuánto le vamos a poner a un paciente renal, a un paciente anciano, cómo se distribuye y qué tipo de insulina y a quién se le pone basal correctivo, ¿cierto? Porque entonces si es un paciente que solamente venía con dieta, con dosis y requerimientos muy bajos de insulina, pues un basal correctivo va a ser suficiente. Aún nosotros no utilizamos el manejo de inhibidores de EPP4 en la parte, o sea, a futuro sería. Tenemos estandarizado claramente los protocolos y dentro de los diferentes estudios clínicos que se han realizado, como son los estudios RABBIT, vuelvo y repito, que tienen diferentes algoritmos de ajustes, nosotros utilizamos el ajuste de esquema sensible porque tenemos estudios publicados que demuestran la seguridad en población colombiana de este esquema, el cual ya les voy a mostrar. Nosotros claramente y el equipo de trabajo que ve día a día a estos pacientes que están granados igual con el equipo de medicina interna porque todos estos protocolos están estandarizados de acuerdo a los valores, sabemos los ajustes de la insulina basal y sabemos los ajustes de la insulina correctiva o suplementaria de acuerdo al manejo, siguiendo terapias basal bolo o basales correctivos. Recientemente, el año pasado, publicamos los resultados
de la eficacia y la seguridad de la terapia en el manejo con el paciente con hiperglicemia y diabetes por medio de monitorización continua. En el 2016, y ya más adelante muestro, fuimos pioneros con los estudios de monitoreo intrahospitalario demostrando la precisión y la exactitud de estos dispositivos. Y esto nos sirvió para posteriormente mostrar si el uso de esta insulinoterapia utilizando estos esquemas, sensibles de corrección, eran seguros. Porque el peor temor de la gente de utilizar insulina intrahospitalariamente cuando no son expertos es el susto que les da de la hipoglicemia. Y acá quiero compartir con ustedes los resultados y el descenso gradual con las terapias utilizando glargina, que es nuestra terapia estándar, glargina U100, es como hacemos el manejo intrahospitalario, más apidra, en el estudio en el cual ustedes ven en promedio el ingreso y en promedio las estancias 5 a 11 días, pero el seguimiento se hizo con monitoreo continuo por 6 días, ustedes ven cómo el paciente va mejorando y va llegando al control en un punto menor a 180. Si ustedes ven acá en la parte baja, vemos ya en tiempo en rango. Estamos hablando de métricas de monitorización continua. Y si me preguntaran cuál es la eficacia de la terapia que ustedes utilizan en el San Ignacio en pacientes hospitalizados, el tiempo en rango se alcanza, se supera, es el 78.6% en global durante la estancia. Pero si ustedes miran y tomamos día a día, al quinto día nuestro tiempo en rango ya es del 87%, lo cual es un esquema completamente eficaz en ese punto de 180 que no queremos alcanzar. Hipoglicemia, porque es que como no es solamente lograr reducir el valor, sino con toda la seguridad. Miren que si utilizamos siguiendo organizados basalbolo, basales correctivos, si tenemos un protocolo de manejo, la frecuencia de hipoglicemia es bajísima. Aquí está la tabla. Si ustedes miran incidencia de eventos menores a 54 en el grupo del estudio, solamente tuvimos un evento. Tiempo por debajo de hipoglicemia de 70 del 2%. O sea que realmente es muy eficaz, se alcanzó un tiempo en rango del 78% y nos dio el tiempo para sacar tasa de eventos, solamente fueron 11 eventos en total. Y esto va con seguimiento de glucometrías preprandiales, ajuste cada 24 horas y ajuste dinámico con el equipo de trabajo de acuerdo a un protocolo claramente estandarizado. Hicimos la publicación de cuáles son, primero la incidencia, qué tan frecuente era, y cuáles son los factores ya cuando utilizamos tecnología, cuando ponemos monitoreo continuo de glucosa en el hospital y ya estamos mirando el comportamiento y el componente en el día a día que predice o favorece el riesgo de hacer hipoglicemia en población colombiana, que es como frecuentemente vemos nosotros. Y si vemos los factores de riesgo para hipoglicemia intrahospitalaria, fue el principal aquellos individuos con alta variabilidad glucémica definida por un coeficiente de variación mayor del 36%. Promedio de glucosa. Entre más bajo se iba acercando el promedio de glucosa, mayor era el riesgo. Y encontramos un predictor clínico que se ha demostrado en los estudios ambulatorios, que es el tiempo prolongado o largo de evolución de la enfermedad. A mayor tiempo de antecedente de la enfermedad, es una población con mayor riesgo de presentar hipoglicemia durante la estancia. Para prevenir la hipoglicemia y alcanzar las metas, es importantísimo que ustedes en sus diferentes instituciones tengan una herramienta de trabajo. Y esta es nuestra herramienta o nuestra hoja de trabajo que utilizamos en el hospital. No me voy a demorar, solo quiero, ejemplo, la identificación, pero vienen las variables claras importantísimas para definir cómo son, pues, índice de masa corporal, peso, tiempo de evolución, comorbilidades, antecedentes, hemoglobina glicosilada desde el ingreso, creatinina para establecer tasa de filtración y, pues, obviamente, el manejo clínico. Pero nosotros con eso, desde el momento, y estos son solamente ejemplos, ya estamos hablando de un plan de egreso. Entonces, el consejo viene acá, por favor, tengan todo en sus instituciones, registro y ajustes.
Si este paciente que estamos siguiendo, esto es un ejemplo, empieza a presentar hipoglicemias, principal evento adverso, valores menores de 54, riesgo de muerte. Este paciente está llevado, como decimos. ¿Cuál es la causa más común? ¿O qué es lo que se ve en los estudios? Las causas ya las vimos, ¿no? Renales, ancianos, se omiten las dosis, no se hace la glucometría, pero se ha visto que el 85% en los diferentes estudios, cuando se hacen estudios de cortes o seguimiento, a pesar de las hipoglicemias, y se ve la evolución del otro día, no modifican la insulina. Eso es un punto crítico. ¿Qué tenemos de solución en estos casos? Miren, este es un estudio recientemente publicado, súper interesante, es un estudio precioso, es un estudio clínico controlado en el cual, abierto, randomizado, compararon el uso de la glargina U100 Lantus, que es la terapia estándar que tiene los diferentes estudios y con la cual nosotros hemos realizado las diferentes publicaciones nuestras con monitoreo continuo de glucosa versus glargina U300 Sujeo. Se sabe por el contexto ambulatorio, por los estudios en los cuales glargina U300 tiene una mayor seguridad, menor eventos de hipoglicemia. Y se realizó este estudio dado a la falta de evidencia si estos beneficios también se encontraban en sala general. Y encontraron que eran pacientes que obviamente requerían el manejo por hiperglicemia, y compararon pues la eficacia de la terapia, la cual fue la misma, y compararon la seguridad, donde, centrémonos acá, el riesgo de presentar con glargina U300 valores de glucosa menores a 54 se reduce claramente, hubo cero eventos comparados con un 6%, lo cual demuestra cómo cuando se hacen los diferentes comparativos, el punto más importante entre glargina U300 en sala general o médica o quirúrgica versus glargina U100 es la seguridad en la reducción de los eventos de cualquier valor menor a 54. Por ende, este es un concepto que revalúa y que abre un nuevo punto de manejo cuando vamos a enfrentarnos a pacientes que hacen hipoglicemia intrahospitalaria o que van a ser poblaciones de riesgo. Todos dirían, ¿cómo la ajustaron? Si estamos hablando de una insulina, acción prolongada, un análogo de nueva generación, ellos utilizaron un protocolo diferente, no me voy a explayar porque pues no tengo el tiempo, este es el estudio clínico, se basaban con las glucosas en ayunas, iniciaron con un target desde 100 a 180 y después fueron ajustando e incrementaban la dosis entre un 10 y un 20% o un 30% dependiendo la glucosa de ayuno. ¿Cuáles serían entonces esas poblaciones y factores de riesgo de hipoglicemia? Les comparto en una forma anecdótica, tuve la oportunidad cuando el doctor Umpierres presentó este paper y yo le dije, bueno, doctor, ¿qué están haciendo en el Emory? ¿Le están colocando a quienes le colocan Tujeo o ya no utilizan glargina U100 o esperan a que tenga una hipoglicemia? Entonces digo, no, nosotros lo que estamos manejando Tujeo después de este estudio es en esos pacientes que tienen muy alto riesgo de hipoglicemia, colocamos Tujeo. Aquellos pacientes que hacen hipoglicemia en su estancia hospitalaria, colocamos Tujeo. ¿Cuáles son las poblaciones o aquellos pacientes que previamente ya venían ambulatoriamente con Tujeo? Entonces vuelve y juega, falla renal, pacientes ancianos, corticoides, historias de hipoglicemia, fallas autonómicas, cambiantes, falla autonómica, etcétera. O como les mencionaba en nuestro estudio, alta variabilidad glucémica, que pues ahí le tocaría a uno, obviamente, con monitoreo continuo. Y ahí tenemos que estar muy atentos. Y en esas poblaciones de riesgo que presentan hipoglicemia, ya sabemos que el 30% pueden presentar hipoglicemia, esta insulina es más segura. ¿Cuáles van a ser las metas? Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. No busquen metas estrictas en valores menores a 100. Recuerden que el Nice Sugar ya publicado en el 2013, años atrás nos demostró que no había ninguna diferencia con buscar controles estrictos versus lo que se establece hoy en día. Entonces, no hay que ser acá llevar al paciente al 90, a 80 o a 70, sino simplemente una meta de 100 a 140 se asocia con desenlaces. Ya terminando, seguimientos en el manejo actualizado. Aunque la Asociación Americana de Diabetes pone que aún no está estandarizado, hubo una excepción
en toda esta pandemia y permitió y fue un auge para la evidencia del uso de todo lo que era implementar la monitorización continua en la estancia, hospitalaria. Todo buscando el menor contacto con el paciente, la mayor facilidad, el mayor seguimiento, una búsqueda clara de esos targets de control. Y pues dieron las diferentes indicaciones para el uso pues de la monitorización continua, ya fuera intermitente, estilo flash, monitoreo en tiempo real o el monitoreo que tenemos acá con infusores integrados en tiempo real. Este fue el estudio publicado por nosotros en el 2016, donde fue ese estudio pionero, donde se mostró la precisión en pacientes en sala general, donde realmente se documentó cuando nosotros lo utilizamos, y hoy es base de esto, que el uso de la monitorización continua va a ser promesa para el uso de pacientes hospitalizados porque tiene la capacidad de detectar un mayor número de eventos de hipoglicemia versus las glucometrías capilares, donde, si ustedes ven acá, cuando nosotros comparábamos los resultados de monitorización continua y capilar en nuestra sala general, hubo una diferencia y una precisión clínica que se acerca al 91%, lo cual, eso no es UCI, paciente en sala general, fue completamente válida. Y posteriormente, el doctor Umpierre también participó en ese estudio, mostraron un estudio en el cual, utilizando el libre, porque esa tecnología era el iPro de Medtronic, igualmente tenían una precisión clínica y numérica, con lo cual la FDA dio el label de utilizar durante esta pandemia. Nosotros tuvimos la experiencia el año pasado de realizar un estudio para el manejo de todos los pacientes que ingresaban con diagnóstico de COVID e hiperglicemia en el hospital, manejado con insulina glargina y análogos de acción inmediata por medio de monitorización continua como parte del seguimiento. Estos son mis residentes, este es un paciente, autorizó la parte de la imagen, esta es parte, esta es mi enfermera jefe del equipo nuestro, donde los residentes, pues en la zona COVID, iban colocados, insertados en el sensor y nosotros podíamos hacer de esta forma el seguimiento. Todos pacientes mayores de 18 años, hiperglicémicos o con diabetes previamente, en el cual permitía, claramente cada paciente se quedaba con su dispositivo, en el cual tenía un acceso completo y directo, nos daba toda la información para el seguimiento, siguiendo lo mismo, ¿no? El mismo protocolo, el mismo ajuste hemoglobina glicosilada y trabajo del plan de egreso. Posteriormente, que es lo que se ve de los beneficios de esta tecnología, podíamos hacer una visualización. Esta es la unidad de endocrino del hospital, este es uno de mis residentes también, se descargan los datos, vemos en general el panorama, el comportamiento, frecuencias de hipoglicemia, hiperglicemia y ajustes. Es importantísimo y lo comparo porque ¿qué encontramos nosotros? Vuelve y juega. Terapia basal bolo, basal correctiva, y les podría decir que el 100% con uso de dexametasona porque era con patología de COVID. Si ustedes ven, vuelven y miran la eficacia, el tiempo en rango. El tiempo en rango durante la estancia hospitalizados de nuestros pacientes con insulinoterapia, 73%, lo cual es una cifra muy buena. ¿Qué encontramos nosotros? Que acá nos sale, pues, que es súper eficaz, que la insulinoterapia utilizando la glargina U100, ajuste de análogo inmediato, siguiendo un protocolo estandarizado en pacientes complejos con uso de corticoides, tenemos una eficacia muy satisfactoria, 73%. ¿Qué encontramos nosotros? En cuanto a ustedes, acá pueden revisar el tiempo en rango por debajo de hipoglicemia, no es mayor del 4% en 70 y 2%. Ustedes ven acá la diferencia entre UCI y no UCI. 4%, que es el target de control, o sea, es eficaz y seguro. También que encontramos realmente que la falla renal aguda en los pacientes hospitalizados por COVID tiene una asociación directa con el tiempo en rango, fuera de metas, y encontramos que es lo más interesante, vuelve y juega el 180, COVID con 180. Aquellos pacientes que tienen un porcentaje del tiempo posterior a 180, por mal control metabólico, si miramos el desenlace compuesto de falla renal, ingreso a cuidado intensivo y síndrome de dificultad respiratoria, se incrementa. Así que se refuerza claramente el buen control. Importantísimo, y nuevamente, la insulinoterapia con un esquema, con un protocolo,
utilizándolo de una forma adecuada, es supremamente seguro. El egreso, ya para terminar, dos slides. El egreso es completamente importante y da para una charla completa. ¿Para qué es la hemoglobina glicosilada del ingreso? Para establecer el manejo a seguir. Establecer cómo lo vamos a continuar. ¿Con qué se va a seguir? ¿Automonitoreo capilar o monitorización continua? Siempre debe haber el mismo equipo de trabajo, siempre debe tener estructurado y desde el comienzo claramente cómo se va a egresar ese paciente. ¿Qué se recomienda? Que los pacientes deben tener un seguimiento estrecho entre 1 a 2 semanas del egreso hospitalario si hay cambio en la medicación. ¿De dónde viene esto? De diferentes estudios clínicos. Este es el último publicado donde muestran claramente cómo si un paciente ingresa con una hemoglobina glicosilada fuera de metas, se modifica el tratamiento y se hace seguimiento, va a tener a largo plazo una reducción del control. Me devuelvo a nuestros estudios, que primero diría, ¿qué tan bien o qué tan mal controlados ingresan los pacientes? Esta es población colombiana, pésimo control. Nuestra hemoglobina al ingreso, 9%. Es importante tener en cuenta, esto no es el estudio COVID, donde si nosotros vemos la patología más frecuente por la que se ingresan los pacientes diabéticos, son infecciosas y un 30% cardiovascular. En Estados Unidos se invierte completamente la frecuencia, es más cardiovascular que patología infecciosa. El estudio de COVID, la hemoglobina glicosilada de ingreso era 7.4. Esta es 9%, ¿ok? Y es importantísimo. Y al egreso, el egreso se basa en el nivel de la hemoglobina glicosilada. Hay un estudio que es del 2014, el cual ya está muy desactualizado, en el cual compara y ve los beneficios siguiendo con un algoritmo. Mi último mensaje acá para el momento de definir el egreso es como en la práctica ambulatoria. Dependiendo de la hemoglobina glicosilada, se va a individualizar. Si un paciente está menor a 7, pues déjelo igual. Pero todo vuelve y juega, ¿cierto? Es cardiovascular, tiene enfermedad renal, es obeso, tiene factores de riesgo de hipoglucemia e importantísimo, da para una charla, las combinaciones análogos de insulina más GLP-1. Por Dios, hay que facilitar el tratamiento a seguir. Hay que facilitar, no todo aquel paciente que está manejado con basalbolo, se debe ir con basalbolo. Hemoglobinas glicosiladas menores al 10% nos permiten jugar e individualizar la terapia. Y es importante que tengamos en mente coformulaciones como puede ser Soliqua, ¿cierto? O el mismo Aideglira en pacientes en que vamos a continuar el egreso y debemos alcanzar la meta. Y aquí es importantísimo el uso de plataformas. Nosotros tenemos plataforma Claudi, que es con automonitoreo capilar, o plataforma como el estudio, el LibreView, donde se puede hacer el seguimiento. Recuerden que la recomendación es 1 o 2 semanas estar haciendo los ajustes y haciendo la transición. Conclusiones, diabetes e hiperglicemia en paciente hospitalizado se asocia a mayor mortalidad, mayor estancia. La insulinoterapia, por Dios, se debe iniciar en forma temprana, rápida, con valores mayores a 180. El objetivo es menor a 180. Todo paciente debe tener hemoglobina glicosilada con historia de diabetes o valores mayores a 140. Vital el uso de protocolos estandarizados. Esto es la única forma de tener eficacia y seguridad, como les demostré en nuestra experiencia. La hipoglicemia se asocia a desenlaces adversos durante la hospitalización. Tuyeo, la argina U300, es una opción en aquellos pacientes de alto riesgo. El estudio clínico controlado demuestra que reduce los eventos de punto de corte de 54, que es el que se asocia con muerte. Y el uso de monitoreo continuo de glucosa, que será más a futuro, ofrece ventajas para el seguimiento intrahospitalario y durante el egreso y la transición. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias por su excelente charla. Igual le mandan muchas felicitaciones también por el chat, por la buena charla y, bueno, por todas las enseñanzas que nos da. Y dentro del chat tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿la glucosa preprandial menor de 140 y postprandial de cuánto? Ok. 140 preprandial, o sea, máximo preprandial hasta 140. Lo ideal es entre 100 y 140. Y al azar, en cualquier momento del día, 180.
no deben estar por encima de 180. Ahí me meto un cosito, Mónica, que no les mencioné. Por ejemplo, pacientes con expectativas de vida corta, limitadas, no funcionales o terminales, o ya que no se van a reanimar, valores hasta 200, 230 es permitido, ¿no? Ahí somos más laxos. Pero el resto, esas son las metas. Muy alineado a lo que está comentando, también nos preguntaban si esas metas son aplicables en pacientes críticos. Cuidado intensivo y sala general. Es más, la evidencia de las metas viene de cuidado intensivo. En sala general no viene esa evidencia. Los estudios clínicos controlados que demuestran que la meta es entre 140 y 180 es de cuidado intensivo. Entonces, el paciente crítico, tanto crítico como no crítico, esas son las metas. Incluso en patología cardiovascular, uno puede ser un poco más permisivo, 150, siempre y cuando tenga todo un protocolo estandarizado y se limite el riesgo de hipoglucemia. Si nosotros vemos que el paciente está en un riesgo de hipoglucemia o presenta eventos de hipoglucemia, 140, 180. Si no, podemos ese 150. Muchas gracias. Nos preguntan que vieron que en el protocolo usa usted insulina cristalina. ¿Es la que usan en la unidad de endocrino? ¿Se usan corrección para pacientes sensibles, incluso para los de corticoterapia? Nosotros no utilizamos cristalina, ¿cierto? Entonces, el punto es análogos de acción rápida a glurisina, a fibra, a asparlispro. Los diferentes estudios clínicos controlados han sido utilizados con apidra y nuestro estudio fue con apidra. Pero los análogos de acción corta son los que deben ser utilizados. Yo creo que la insulina cristalina subcutánea ya no tiene cabida para el manejo, ni para bolos, ni para corrección. Endovenosa no hay ningún problema, pero es con análogos inmediatos. Y se utiliza con el esquema de corrección que ustedes veían de acuerdo al valor que esté la preprandial, uno va ajustando. Muchas gracias. Nos preguntan también, para personas mayores que presentan glicemas variables, ¿cuál sería el tipo de insulina más adecuada? Sí, realmente ya aquí en el contexto intrahospitalario, la evidencia está con tu yeo. O sea, realmente, pues por el tiempo no puedo hablar y de la parte de las hipótesis en la, por la cual se hizo ese estudio, era a sabiendas que ambulatoriamente el tuyeo es más estable, es menos variable, o sea, U300 versus U100. Y en la práctica ambulatoria y en los estudios clínicos, esto se traduce con menor riesgo de hipoglucemia por menor variabilidad o menor fluctuación. Sí, esa hipótesis y esos resultados se iban a ver en el contexto del manejo hospitalario. Y la respuesta es que sí, se ven los resultados. Y es interesante, en el ATTD, aunque es en diabetes tipo 1, presentó, Tadej Batelino presentó un estudio clínico de vida real donde lo utilizan con monitoreo, mirando la variabilidad, utilizando pacientes que cambian, utilizando cualquier tipo de análogo, y los pasaban tanto a degludec, ¿cierto?, como glargina U300. Nosotros hace unos años presentamos un estudio con degludec donde se demostraba menor variabilidad y este estudio demuestra que tuyeo U300 reduce la variabilidad glucémica, incluso un poco más en la parte nocturna. Y todo esto se ve en el beneficio del contexto hospitalario, que yo creo que esto ya me pone la cabeza a mí para diferentes estudios. Porque pues, este estudio fue con glucometría, ¿qué tal que lo hubieran hecho con monitorización continua, donde ya nosotros encontramos que la variabilidad glucémica intrahospitalaria es el principal factor de riesgo de hipoglucemia? O sea, realmente pacientes con alto riesgo de variabilidad en los estudios ambulatorios hemos visto renales, mucho tiempo de evolución, hipoglucemias previas. Estos pacientes hospitalizados deberían recibir insulinas de estas, que es como lo que me dice un Pierre, que ellos utilizan en la práctica clínica sin la evidencia, pues porque no han sido comparados en esto, es la insulina que ellos están utilizando. Y siguiendo lo que usted nos estaba diciendo,
Si cualquier médico quiere hacer un monitoreo continuo, ¿es necesario tener el LibreView o dispositivos así o lo pueden hacer de otra forma? El gol es, o sea, lo ideal para hacer variabilidad y todo, sí es el monitoreo continuo, pero miren, los estudios clínicos controlados, incluso que han demostrado el tiempo en rango con desenlaces duros como MACE, ¿cierto? Si uno está entre 70 y 180, reduce el MACE, o sea, que acaban de publicarlo, pero con glucometría capilar entre 7 y 10. O sea, que si uno quisiera, de verdad, si uno quisiera evaluar, hacer un estudio y sacar estas métricas con glucometría capilar, mínimo 7, de 7 a 10 glucometrías al día. O sea, que la respuesta se puede, pero no con una glucometría 2, tienen que ser de 7 a 10. Perfecto. Y unido al monitoreo, ¿el uso de monitoreo intensivo o intermitente intersticial es útil en pacientes con inestabilidad hemodinámica? Bueno, eso es importantísimo. Incluso uno de los de la parte de los warnings era el uso en pacientes edematizados, hipoperfundidos, donde pues el comportamiento intersticial no sea predecible. Tan es así que el consenso y la indicación del uso de paciente cuando uno tiene un monitoreo en cuidado intensivo crítico es que debe confirmar todos los valores que den esos dispositivos menores a 70. Hasta que no exista un estudio clínico fuerte que demuestre que la precisión y la exactitud es adecuada. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Pues los pacientes que estaban en la UCI, proteger pues el sensor, el dispositivo y confirmar cuando el valor de la lectura o del sensor diera por debajo de 70. Lastimosamente, pues calculen pandemia, COVID, UCI, es una locura. No pudimos corroborar las medidas para sacar la precisión y la exactitud que hubiera sido un hit. Perdimos ese papayazo, entonces no puedo decirle qué tanto se habría, pero la recomendación por grupo de expertos y consenso es, si su paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, proteja el sensor y confirme los valores extremos siempre. Perfecto. Y hablando de insulina NPH, ¿qué papel tendría esta insulina en el papel del paciente diabético con COVID en manejo con corticosteroides? Bueno, la idea es que cuando uno revisa los pacientes, por ejemplo, o revisa recomendaciones, la ADA, que dice manejo de corticoides. Si son corticoides de acción corta, tipo una prednisona, pues uno dado en la mañana, una NPH pudiera ser adecuada. Pero cuando ya son corticoides como dexametasona o dosis muy altas, los análogos va bien. Y el ejemplo no, la prueba es el estudio clínico que nosotros realizamos con monitorización continua intermitente, un tiempo en rango del 73%, y todos tenían dexametasona y todos estaban con glargina U100. O sea que mi consejo es, el análogo le va bien, alcanzamos un tiempo en rango de 72% sin riesgo de hipoglucemia. Acá el mensaje, como los locos empiezo ya a hablar de todo. Recuerden cuando pongan esteroides, esteroides de las primeras causas de hipoglucemia, porque ¿qué pasa? Se quita el esteroide y se sigue la misma dosis de burro, pues, de insulina. Entonces, por Dios, 72 horas después hay que estar muy pendientes y bajar y reducir a la dosis que estaba antes del inicio del esteroide. Pero el mensaje, la respuesta, frescos, con dosis altas, con análogos, había, análogo a acción prolongada. Y en pacientes que hacen hipoglucemia en ayunas y postprandial a repetición, ¿qué deben hacer? Bueno, entonces dentro de los algoritmos, obviamente es la reducción de la dosis de la insulina. Pero si a pesar de que ustedes reducen y ven que el paciente está fluctuando, ya me tomo acá el atrevimiento, cambien la insulina y pongan glargina U300, que tiene el estudio que demuestra menor número de eventos intrahospitalarios que la glargina U100, que es la terapia convencional estándar para el manejo del paciente hospitalizado. Bueno, y cerrando las preguntas, quedan algunas. Voy a ver si se las puedo compartir o bueno, desde la asociación nos pueden ayudar para poder responder todas. Quedan algunas. Voy a cerrar con una. Y por último, me gustaría, doctora, que nos dejara tres mensajes claves
de esta charla para todos los que nos están oyendo. Y la última pregunta, unido a hipoglucemia, es ¿cuál es la dosis actual de glucosa para corregir la hipoglucemia? Y también tienen la duda si el manejo intrahospitalario se debe usar metformina. Ok, importantísimo eso. Entonces, empiezo al revés para que no se me olvide. Listo, metformina. Ahorita publicaron un estudio, si uno utiliza metformina con COVID, hospitalizado más metformina, se incrementan los desenlaces adversos. Sé que hay otro que muestra que la metformina ambulatoria reduce la complicación, ¿cierto? Que pueda presentar por COVID. Entonces, el mensaje va, el paciente para dejar antidiabéticos orales, aunque esta publicación es reciente, no es práctica de las guías de recomendación de práctica clínica, pero si uno va a dejar antidiabéticos orales con valores de glucosa menores de 200, ojo con la metformina, contraindicada absoluta en situaciones que incrementen el riesgo de acidosis láctica, enfermedad renal, pulmonares, oxígeno, COVID, chao. Entonces, ahí va, listo, se retira. Los mensajes claros, siempre, por Dios, siempre que lleguen los servicios de urgencias, hagan una glucometría. El punto, ningún paciente hospitalizado debe tener valores mayores de 180, esto incrementa desenlaces adversos. Deben siempre, que eso se les olvida, por Dios, una hemoglobina glicosilada cuando ingrese un paciente diabético o paciente con hiperglicemia. Me les quito el sombrero esos que se atreven a darle salida a un paciente diabético sin la hemoglobina glicosilada. Me le quito el sombrero, porque sean con un basal bolo que de pronto el señor tenga 5-8 y a los 3 días va a ser una hipoglicemia severa. Entonces, siempre, por favor, busquemos, realicemos glucometría, hagamos estrategia de intervención, intervenir valores por encima de 180 y limitar al máximo la hipoglicemia. Muchísimas gracias, doctora, y les agradezco a todos por habernos acompañado esta noche. Les deseo una feliz noche, un resto de fin de semana, el fin de semana que ya inicia, y cuídense mucho, por favor. Mil gracias, doctora. Gracias, Mónica, y una feliz noche para todos.